Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica La Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas y se reforma la Ley de Amparo Reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales. Tiene usted el uso de la palabra, senadora de La Peña. Gracias, presidente, con su venia. Esta iniciativa ciertamente la firmamos distintos senadoras y senadores. Quiero hacer referencia a que los graves acontecimientos de Iguala, Cocula, Ayotzinapa derivaron, entre otras decisiones, que familiares de las personas heridas y desaparecidas recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para solicitar de manera urgente medidas cautelares al Estado mexicano a principios de octubre del año pasado. Entre las diversas acciones que tanto el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acordaron, se encuentra la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde, además de dar seguimiento al proceso de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, perpetrada por policías municipales de Iguala y de Cocula, también se propone la creación de una legislación nacional sobre desaparición de personas fundada en los preceptos de los tratados internacionales que México ha aprobado. En el Senado, como ustedes saben, tenemos ya bastante tiempo ante los graves acontecimientos, incluso antes de los graves acontecimientos que yo menciono, discutiendo la pertinencia de una ley general. No solamente de una ley federal, sino de una ley general que pueda coordinar los tres órdenes de gobierno y que defina, entre otras cosas, la pertinencia de una implementación en todo el país a partir de definiciones claras, precisas, únicas, de bases de coordinación y coadyuvancia para la efectiva búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas frente a este grave delito que necesariamente derivarán en una legislación de observancia nacional general en todo el territorio nacional. De conformidad con lo que necesariamente tiene que fundarse en el artículo 73, fracción 21, proceso también en el que el Senado está trabajando. El fundamento esencial de la iniciativa que hoy presentamos establece que, al amparo de la ley, todas las autoridades de la Federación y las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a la coordinación de sus acciones para garantizar la prevención, la investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria de personas acordes a los principios, procedimientos y protocolos establecidos para lograr que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y de testigos, así como a regresar a la persona con vida a su núcleo familiar. La redacción de cada uno de los capítulos y de su articulado de esta iniciativa que hoy comento toma en consideración tanto la vinculación y preceptos de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, aprobada en 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de junio de 1994 en el ámbito de la OEA, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de julio de 1998 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de junio de 2006. Indispensable para fundar el bien jurídico tutelado, el análisis de la legislación internacional y la doctrina que se ha venido construyendo desde la expertise de diversos especialistas y organismos de Naciones Unidas y de la propia OEA, como también de la Unión Europea. Por lo tanto, resulta evidente que la comisión del crimen de desaparición forzada viola, en perjuicio de la víctima, el derecho a su libertad y la seguridad personales. Pero no solo.
Es importante en esta construcción del tipo penal hacer una diferencia clara de otros tipos penales como lo son el secuestro o la trata de personas, porque con la desaparición forzada se violan además una serie de derechos humanos como la vida, la libertad en su más amplio sentido, porque la persona desaparecida se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona a la seguridad e integridad física y además integridad psicológica. Se priva a la persona desaparecida de su personalidad jurídica. El desaparecido, que oficialmente no existe, ni vivo, ni muerto, ni en prisión, ni en libertad, queda sustraído de la protección de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera ocasión, en el caso de Ansualdo contra Perú, llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica. Por eso es uno de los elementos importantes que analizamos en esta iniciativa. De tal forma que en el artículo 5 de la misma señala que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad, omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad, se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad, oculta el paradero del sujeto pasivo, se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima, o dolosamente proporciona información falsa o rinda informe falso. Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas el particular que, aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, realice alguna de las conductas descritas anteriormente o intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis que referí también. Es importante, por lo tanto, señalar que la desaparición no solo contempla desaparición forzada, perpetrada por los sujetos que yo señalé. La desaparición involuntaria se emprende con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la priva de la libertad con fines distintos al del secuestro, que es finalmente el delito que definimos y, por supuesto, refrendamos con toda puntualidad cuál es, en este caso, el bien jurídico que tutela la presente iniciativa. La desaparición forzada también ha sido conocida como una estrategia de lucha y supresión política. Es importante que mencione de manera muy rápida la historia que nos ha señalado cómo aparece por primera ocasión en América Latina, en Guatemala, en 1962, y se extendió al resto de la región latinoamericana en los años 70, 80 y 90, y fue perpetrada por regímenes dictatoriales y de gobiernos militares de facto. El estudio de este grave crimen deriva de la práctica que sufrieron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, pero que también estuvo presente en países como Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y México. Fue usada, como bien sabemos, por la Unión Soviética en los años 30 y también fue perpetrada como una práctica genocida por el Tercer Reich alemán de Hitler en la Alemania nazi. En México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo fundamenta en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México, obligando a México, al Estado parte, cuando menos a las siguientes obligaciones: una de carácter administrativo, otra que tiene que ver con la no repetición, la reparación del daño, pero otra también que tiene que ver con la importancia, la definición de la ley. Revisión del marco jurídico que establezca el cumplimiento de obligaciones legales para la prevención, para la investigación, para justicia y verdad,
y sobre todo para la no repetición. La definición, por lo tanto, del tipo penal, como lo he señalado, también considera la desaparición involuntaria, la desaparición equiparada de personas, los delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria y a sus equiparados, los agravantes y atenuantes punitivos, el delito de carácter continuo, su imprescriptibilidad, así como la declaración de ausencia por desaparición de personas, para garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida. Estas son algunas de las características importantes de la iniciativa que hoy presentamos. Enuncio, de manera general, la constitución del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos sobre personas que se encuentran privadas de la libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto. Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, cuyo propósito es concentrar en una sola base de datos las personas que se aduce han desaparecido. Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, que integre los perfiles de las personas desaparecidas, de familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización y ubicación de personas desaparecidas y sus familias. Definir los protocolos de búsqueda desde un solo enfoque a nivel nacional o para la declaración de ausencia por desaparición, de la atención a víctimas y la reparación integral del daño son indispensables para darle certidumbre a la resolución de esta grave violación a los derechos humanos. Finalmente, la iniciativa señala que las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública con criterios especificados en el artículo 16 de la iniciativa, deberán ser concebidos para su implementación en el Programa Nacional de Procuración de Justicia y en el Programa Nacional de Seguridad Pública. Acompaña esta iniciativa las reformas a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que sigue, señoras y señores, es ponernos de acuerdo en la redacción de la reforma constitucional que fundamente la aprobación de la Ley General y con este proceso legislativo atender las recomendaciones que los organismos de Naciones Unidas a través de la Comisión de Derechos Humanos o de las relatorías o de las comisiones encargadas de revisar el cumplimiento de los tratados que hemos aprobado o del examen periódico universal y también de los organismos de la Organización de Estados Americanos que le han hecho al Estado mexicano, podamos cumplir de manera irrestricta. No hay ninguna justificación seria, responsable, genuina que se imponga al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, creado por la Convención Interamericana para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el camino andamos y debemos cumplir debidamente, porque ese es el mandato que nos ha dado la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos con opinión.